Nos piden que calculemos a qué distancia tenemos que colocarnos frente a una esfera para poder ver un casquete esférico de manera que sea la tercera parte de su superficie, ¿no? O sea que si cogemos una esfera, nos dicen que esa esfera tiene de diámetro 60, ya lo ponemos así, una flecha y ponemos diámetro 60, ¿no? Bueno, es una forma válida de acotar, ¿no? Bueno, y ahora nos dicen que esto realmente, ¿dónde tenemos que colocar nuestro punto de vista? Por ejemplo, aquí, para que veamos un tercio de su superficie. Bueno, si hacemos un cilindro circunscrito a esta esfera, de manera que esta sea una generatriz y gire en torno a este eje, obtenemos ya el cilindro circunscrito. El cilindro circunscrito es tal que deberá tener esta misma longitud, que es en realidad la generatriz de ese cilindro, ¿no? Que gira en torno a la esfera. Entonces nos imaginamos el cilindro que gira, estas son sus generatrices, y lo mismo todo por aquí. Entonces habrá que marcar la posición de las generatrices y aquí le daríamos sombra para hacer ver que esto es un cilindro, ¿no? Bueno, pues se demuestra en geometría que realmente nos imaginamos aquí el cilindro con sus generatrices hacia el borde más oscuro, ¿no? Si cogemos la generatriz del cilindro aquí y por ejemplo cogemos 3 centímetros, ya que va a ser un tercio, entonces tenemos aquí 1, 2 y 3, ¿no? 1, 2, bueno, aquí 0, 1, 2 y 3, ¿no? Entonces alineamos el punto 0 con este y por el punto 1 hacemos una paralela. Ya tenemos que esto es un tercio de la generatriz. Bueno, pues esta banda del cilindro, esta banda que la podemos recortar será un rectángulo. Tenemos que el casquete de la esfera coincide en área con la banda cilíndrica esta, ¿no? O sea que en realidad, si yo cojo un trozo de superficie del cilindro, por ejemplo, esto es un cilindro, si cojo aquí un trozo, siempre va a coincidir con el área de ese casquete. O sea que el casquete, por ejemplo, es este y coincide exactamente ahí con el área del cilindro, ¿no? O sea que ya sabemos que habrá que coger aquí un tercio, que es esta banda. Ya lo hemos cogido aquí mediante dibujo, ¿no? Y ahora ya sabemos que desde este punto, donde corta esta línea y donde corta esta, pues tenemos aquí otro punto y por tanto al unir aquí, esto para hacerlo gráficamente, estos dos puntos con una recta, haciendo la mediatriz, corta en este punto. Bueno, pues este es el centro de la circunferencia por donde trazaremos esa circunferencia, de manera que aquí tenemos la tangente, será este punto de intersección de esta semicircunferencia con esto, de manera que aquí está la posición del ojo que ve esa superficie esférica bajo un ángulo de, o perdón, bajo una superficie de un tercio, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que tenemos que calcular. Hemos visto ahí una resolución gráfica, unir este punto de intersección con este y hacer aquí la mediatriz. El punto de corte es el centro. Tomo centro como este punto y vamos a llamar este punto punto O. Haciendo este arco de radio CO, hago este arco y corta la esfera, el contorno de la esfera en este punto y desde este punto hago la perpendicular a esta línea obteniendo ya aquí este otro punto que llamaré P, que es el punto de vista del ojo, ¿no? Aquí estaría el señor mirando esa esfera, ¿no? Y ahora efectivamente aquí va a haber un tercio de la esfera, ¿vale? Ahí tenemos el tercio que coincide en superficie con el tercio del cilindro. Eso es lo que hay que entender, ¿no? Siempre que el área del casquete esférico coincide con el área lateral de ese cilindro circunscrito, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos estos triángulos. Vamos a hacerlo ya en grande más claro. Entonces tenemos aquí, cortamos este triángulo. Y ahora colocamos aquí, por ejemplo, el centro y marcamos aquí la posición de. Vamos a hacer que, por ejemplo, vamos a coger el tercio, imaginando aquí el tercio. Entonces tenemos 1, 2 dividido en 3 partes. Hacemos lo mismo que aquí. Y entonces tenemos esto mide 10, perdón, esto mide 20, 40, 60. Y esto mide 10, no, esto 10, esto mide 20. Ya sabemos que el casquete pasa por aquí y que la longitud del casquete es 20. Y ahora si unimos este punto con este, aquí tenemos este triángulo, ¿no? Aquí tenemos dos catetos y la hipotenusa. Aquí hacemos la tangente a la esfera, que es una perpendicular por ese punto, y obtenemos ya la posición exacta aquí del punto de vista, que es este.
el punto P. Bueno, tenemos entonces ya, vamos a llamar, por ejemplo, a este punto, punto B, a este punto, punto A, a este punto O, y la distancia de aquí a aquí le vamos a llamar, por ejemplo, es la distancia de aquí a aquí, vamos a llamarle distancia D. Con lo cual ahora vamos a deducir, pues lo primero, ya sabemos, por ejemplo, que esto es el radio de la esfera, nos dijeron que el diámetro era 60, por lo tanto esto es 30, entonces ya rápidamente podemos calcular esto, ¿no? Ya que la hipotenusa al cuadrado, lo escribimos aquí, hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado que es AB cuadrado. Al cuadrado, ¿no? Entonces pasamos esto para aquí y tenemos que AB es igual a raíz de 30 al cuadrado menos 10 al cuadrado, y esto es raíz de 800, ¿no? Bueno, ya sabemos entonces que AB, este cateto, vale raíz de 800, lo ponemos aquí, raíz de 800. De acuerdo. Bueno, una vez ya que tenemos eso, pues ahora lo siguiente, ver que estos triángulos, y para eso vamos a proyectarlos aquí mediante tres líneas, son los tres proporcionales. La verdad que con dos nos llega, pero bueno, para que se vea la relación. Si yo hago aquí paralelas y paso esta medida aquí, tengo el primer triángulo, que es este. Luego tengo el segundo, que es este. Paso aquí este punto, tengo este triángulo. Y por último tengo la suma de los dos. Proyecto este punto y tengo esto más esto. Bueno, aquí tengo, como vemos, tres triángulos. Para que quede más claro, pues podría marcar bien su posición mediante un sombreado, por ejemplo. Y estos tres triángulos tienen la misma forma, aunque tengan distinto tamaño. Se dice proporcionales o semejantes, ¿no? Entonces vamos a demostrar que eso es cierto, que los tres son iguales de forma, aunque tengan distinto tamaño. Bueno, pues tenemos que este ángulo y este son el mismo, o sea que ya lo podemos llamar beta. Tenemos que en una semicircunferencia, como vimos aquí, todos los ángulos que entran dentro, todos tienen aquí 90 grados. Podemos ver la demostración en el vídeo segundo teorema de Tales, que es este, ¿no? Eso quiere decir que esto vale 90, pero este triángulo también es rectángulo, vale 90, y este también es rectángulo y también vale 90, ¿no? Entonces, como tenemos aquí un triángulo de, oh, perdón, un ángulo de 90 y aquí beta, pues necesariamente aquí tenemos lo mismo. Eso quiere decir que este ángulo será igual que este. Llamaremos alfa y alfa, ¿no? Y este ángulo también es igual que este, alfa, ¿no? Por tanto, tenemos alfa 90, pues este será beta también. Con lo cual ya queda demostrado que los tres triángulos son semejantes, ¿no? Bueno, por último, ya para concluir, tenemos lo que vale AB y tenemos lo que vale este cateto, ¿no? Entonces, en este triángulo, como tiene la misma forma que este, ¿no? Y la misma forma que este, pues podemos venir aquí y, por ejemplo, ver que esto es a esto, o sea, 10 es a raíz de 800, 10 es a raíz de 800, o sea que este cateto es a este, como por ejemplo esto es a esto, ¿no? Vale. Entonces, tenemos que raíz de 800, porque son, tienen la misma forma. O sea, decíamos, esto, 10 es a raíz de 800, como esto es a esto, ¿no? ¿Y esto cuánto vale? Pues esto es 20, 20 más D. Vamos a llamar, por ejemplo, a esto D. La medida de aquí a aquí vamos a llamarla D, ¿no? O sea que ya podemos escribir 20 más D. Bueno, pues ya con esto podemos calcular D. Entonces tenemos 20 más D. No olvidemos que esta línea que marque por aquí, esto lo desechamos y D nos quedamos con este trozo. O sea que esto lo quitamos. Bueno, o sea que esto sería 20 más D, es este cateto. Entonces este cateto es a este como este es a este, ¿no? Ya que tienen la misma forma. Este es a este como este es a este. De hecho podríamos girarlo y desplazarlo, ¿no? O sea, si lo giramos, esto viene a parar aquí, ¿no? Necesariamente. El momento en que giramos así, también esto va a venir y va a ser paralelo, ¿no? O sea que el triángulo, si lo desplazamos aquí arriba, va a quedar aquí paralelo, con las líneas paralelas, esta a esta y esta coincidente con esta. Bueno, entonces tenemos, ya decíamos, 10, ¿no? 10 es a raíz de 800, como raíz de 800 es a esto. Y esto es 20 más D.
y llamábamos D a la distancia a esta, ¿no? Bueno, entonces pasamos esto para aquí, 20 más D que multiplica a 10, 20 más D que multiplica a 10, y luego tenemos raíz de 800 por raíz de 800, que es raíz de 800 al cuadrado, raíz y cuadrado desaparece, ¿no? Entonces me queda 20 por 10, 200, 10 por D, 10D, igual a 800. Bueno, 200 más 10D, y entonces tenemos que esto pasa para aquí, 800 menos 200 es 600, partido 10 es 60, D es igual a 60. Estábamos hablando de centímetros, 60 centímetros, ¿no? Bueno, ya sabemos que esto mide 60 y necesariamente esto es lo que nos pedían, la distancia a la que nos teníamos que poner para poder ver esa esfera de manera que viéramos un tercio de la superficie, que era esto, ¿no? Con lo cual ya quedaría resuelto el ejercicio.